Vivimos acá en la calle Perito Moreno y esto ya no se puede más con los yuyos, los terrenos con yuyos. Estamos hablando de dengue y esto no puede ser. Ya no sé si no hay casos de dengue acá en el barrio. Esto no puede ser, los yuyos no vienen a cortar. Hemos hecho denuncia al corralón y no tenemos ninguna novedad. Entonces optamos por esto a ver qué pasa, a ver si tenemos solución, si nos dan una solución, porque esto no se puede, así no se puede. Y, bueno, y la iluminación también. Hubo un accidente en unos chicos acá, la otra vez, ¿cuánto? Era 15 días, un mes. Sí, un mes. Y bueno, y también no tenían luz, los pobres chicos se destrozaron en una moto, los chocaron de frente y se disparó el que los chocó. Andaba buscando cámaras, yo justo ese día no estuve y cuando quise buscar la cámara se había perdido la imagen. Me decían que han hecho algún reclamo en el municipio. Sí, al corralón hemos llamado, no hemos tenido ninguna noticia, no nos han dado ninguna solución. ¿Falta iluminación o la iluminación es media como deficiente? Deficiente, sí, deficiente, sí. Es una oscuridad, es terrible. Hay focos, pero no alcanzan a iluminar toda la cuadra, ¿entendés? Entonces, bueno, pasó ese accidente. Que nunca de los años que yo vivo acá había pasado eso. Pero claro, en los árboles también tenemos prohibido podarlos, pero no. Evitan que la iluminación. Claro, tapan los focos. Y bueno, haría falta otro foco aquí en este sector, aquí en la media cuadra. Y en la esquina, sobre todo. En la esquina, uno cuando viene del centro y doble para acá, no se ve nada. Robaron a las 7 de la tarde un chico que entraron, le sacaron la garrafa, le destrozaron la puerta. Y bueno, a raíz de eso, cuando ustedes vinieron, yo hablé. Y fue al otro día tuve la luz. Y bueno, a mí me gustaría ayudar al coso, porque somos todos vecinos, hace más de 40 años que vivimos acá. Claro. Y nunca estuvo así. La yuyo es impresionante. Hablan de dengue, no limpian las cunetas, no todos. Hay vecinos que no limpian. Hay tres bolsas de basura que antes hay pañales, hay botellas. Están al frente. Y bueno, esta mañana yo junté, pero tampoco puedo hacer todo, yo no. Para eso pago los impuestos. Y la luz es lo fundamental. Venir del centro no podés. Yo vivo sola, tengo la casa enrejada, pero lo mismo. Vos venís del centro y no se ve nada. Los abros están muy altos. Y los yuyos vos te da miedo. Fíjate que al frente, más allá donde vive la señora, es un yuyo y no puedes. Y el dengue. Ya por sí renegamos con el riego también, pasa el riego, se cuenta que van a buscar la partera que está por tener familia a alguien. Y vuelven y después, a lo mejor te riegan las 6 de la mañana, yo salgo a caminar, sí, está regado. Pero después... La cuneta con barro, con agua, con... Las cunetas están con barro, con agua, las bolsas de basura también en la pileta. Yo ahí en mi casa tengo una bolsa de basura tirada adentro de la cuneta.